Un trágico accidente acabó con la vida de un piloto de ala delta. Sucedió la tarde de ayer en la localidad del Porvenir, a 2 kilómetros de la ciudad de Bellavista, cuando Luis Santamaría, de 41 años de edad, se estrelló con la pequeña nave que conducía, con la misma que realizaba trabajos de fumigación de las áreas de cultivo de arroz de dicha zona. Se especula una serie de motivos que habría provocado el hecho, como una mala maniobra al aterrizar. También se indica que problemas técnicos lo obligaron a intentar aterrizar en un campo deportivo de la localidad, pero la presencia de un grupo de niños hizo que se desviara, cayendo aparatosamente. Bueno, efectivamente, Verónica, gracias. Estoy ahorita en el caserío de San José, muy cerca al caserío de Porvenir, que pertenece a la provincia de Bellavista, que está a 2 kilómetros, donde ha pasado un accidente aéreo. El señor Luis Santamaría es un mecánico de profesión, vive en Nuevo Lima, capital del distrito del Bajo Biabo, y hace unos años, 5 o 4 años aproximadamente, se había hecho de una ala delta con un motor que sirve para fumigar las grandes extensiones de arrozales acá en el Huallaga Central, también el Valle del Biabo. Se ha dedicado a este negocio buen tiempo, y precisamente ayer martes, cuando cumplía la jornada de fumigación, ya culminaba la tarea 5:30 de la tarde, se prestaba a retornar a su base para despegar, o sea, aterrizar la pequeña aeronave, muy frágil por cierta, al parecer alguna falla mecánica. Como hay varios comentarios sobre el particular, dicen problema de combustible, pero lo cierto es que la nave, el motor se había apagado, ya no pudo maniobrar, lo que hizo es caerse muy cerca a un grifo que está instalado en Porvenir, que se llama Grifo Venecia, unos 50 metros, en una huerta. Se precipitó, cayó y murió instantáneamente Luis Santamaría, muy conocido nuestro, amigo nuestro, es nuestro paisano de la zona del Biabo, y realmente lamentamos muy tremendamente. Ayer, a los 20 minutos de este suceso, estuvieron unos familiares nuestros, precisamente, que hacen ruta por la zona del Biabo, y los autos corrieron, al alterarse de esto, se fueron, y en ese instante nos comunicaron lo que pasó. Eso es lo que sucedió ayer a las 5:30. Sí, profesor Torrejón, se habla de que él quería aterrizar la pequeña nave en un campo, pero había un gran grupo de niños jugando en este sector. ¿Esto es cierto? Hay varios comentarios. Yo no estuve ahí, pues, pero los comentarios los siguientes, que la pequeña nave se apagó el motor, decían, parece que tenía problemas, una mala maniobra, y era imposible maniobrar a pequeña altura, y lo que hizo es caerse en el lugar. Es posible, pero no te podía confirmar, porque eso no, es otro de los... Lo otro es que ya no daba para llegar al campo de aterrizaje, para ya prácticamente estacionarse, y se cayó y chocó en unos muros de contención de una construcción. Ya te imaginas lo que sucedió, y cayó, pues, y murió instantáneamente. Correcto. Este ciudadano prestaba servicios a terceros en la fumigación de campos de cultivo. Así era, a varios propietarios de arrozales él prestaba servicio fumigando, porque le salía muy más rentable, según los comentarios, que los empresarios, ellos pagan 40 soles por hectárea, y en una hectárea, pues, logran hacer, un día pueden hacer hasta 30, 40 hectáreas fumigar, es rentable, y por eso que estas aeronaves, varios propietarios tenían esto, y bueno, él se dedicaba a este negocio, compró incluso, logró vender, y al parecer es de un tercero la máquina. Y bueno, pasó lo que pasó, lamentando, por cierto, la muerte de este gran amigo que se dedicaba, era mecánico y también se dedicaba a estos menesteres. ¿Es un padre de familia que deja a sus hijos en la orfandad, profesor Eleuterio? Sí, tenía hijos, de esposa, no recuerdo cuántos hijos, pero sí, tenía esposa, lo conocíamos en su taller, siempre hemos visitado. Hace un mes estuvimos hablando de sus sueños, nos hemos encontrado, siempre me hablaba de sus sueños, que quería ampliar más su empresa, tanto de mecánica como de este servicio que prestaba, porque es rentable, le veía rentable, porque ha podido observar el mismo, ¿no? Incluso él había construido una pequeña pista en la zona de lo que fue antes Tito López, donde invadieron, sí, los cajamarquinos, sí, y piuranos, que estaba asignado el terreno a la Unidad Nacional de San Martín. Allá, había construido ahí para sus despegues, porque en ese sector hay muchísimas extensiones de arrozales. Y bueno, pues con la zona de Bellavista, todo eso, que hay muchas extensiones, él prestaba servicio a terceros en esta aeronave.